No, ¿por qué a nosotras? Porque no tienen a nadie que responda por ustedes. O se piensa que no las conozco. Por algo trabajan aquí. Este hombre puede responder por mí. Su marido, ¿no? Créame, cuando vuelva a los casaderos y nos sacará a las dos de aquí, lléveme a mí sola. Es un crimen llevarla a ella. Sácala de una vez. No, no llores así. Te puede hacer daño. Si fuéramos mujeres de verdad, nos mataríamos antes de seguir adelante. Si usted tiene ganas, mátese. Es muy dueña. Claro. Si al hacerlo muriera yo sola, ya no estaría aquí. Es verdad. ¡Atención! Tranquila. Va a descansar. Ya ves, no es tan bárbaro como parece. Sírvase. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Me dicen Chango. ¿Mamá, niña? Un poco. ¿Quiere algo más? No, Chango. El agua me hizo bien. Cualquier cosa no tiene más que ordenarme. Luna y estrella fuera, el cielo se te ha perdido. Se me ha escapado del alma la cercanía de Dios. Sin embargo, no estoy triste porque siempre me parece que estamos juntos los dos. Me miran tus ojos grises, el viento juega en el suelo y me acaricia la cara todo el oro de tu pelo. Tu boca que ya no ríe, está riendo otra vez y vuelve todo el pasado que nunca podrá volver. ¿Usted quién es? Una amiga tuya. ¿No me recordás el café? Ah, la que fue a la disco. Eso, la vitrolera. ¿Y a dónde me llevo? A mi casa. A mi amigo, ¿y el caboncito dónde quedó? Pero vos no podés volver a casa. Yo no te dejaré volver. ¿Y Martón, usted? Si no fuera que me es simpática, no sé lo que le diría. Dame ese papel que te dio el... Si necesito, me dio ningún papel. Un doctor me dio un papel. ¿Doctor? Únicamente que se haya recibido en la cárcel. Qué genio que tiene usted, ¿eh? ¿Qué querían de vos esos dos señores? A mí me dijo el doctor que no se lo dijera a nadie. ¿Qué doctor, mi doctor? Ese es un ladrón y el que estaba con él también. ¿Son ladrones, mi doctor? Dice que te quieren mezclar en algún delito. Miserables. Ni a los niños, respeto. Pero si usted no fuera una mujer, le diría tanta cosa que nunca se la dijo a ni una mujer. No. No puede ser una mujer. Tu mirada es tuya. ¿Cómo estás estas horas de la noche fuera de tu casa? Yo no tengo casa. Mamá no tengo. Y con mi papá estoy enojada. Yo sabía que eras un pibe bueno. Ven, ven. Ven. Van a hacerlo. Tengo que irme a mi casa. ¿Lo ves? Y tenías una casa. Y la dejaste. Sí. Thank you.
¿Cómo te sientes, Lucía? Bien. ¿No quieres nada? ¿No te hace falta nada? A ver, sonríe, Lucía. Hoy es Navidad y no has cantado con nosotros alrededor del árbol. No. Estás lejos, Lucía. Tan lejos. ¿Sabías que estaba rota? No. Hay que hacer arreglar el broche. ¿Tú recuerdas a mamá? Apenas. La veo como en un sueño. Horrorosa. ¿Sabes que tú eres exactamente igual a ella? Nuestro padre la ha dicho. Por eso llevas tú esa cadena con la cruz que era de nuestra madre. Nunca te desprenderás de ella, ¿verdad? Es un regalo de amor de nuestro padre y su mamá. No es un regalo de amor. También yo podría ser. Lucía. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Clarita? Hola, Alberto. ¡Oh, qué bien te queda! Más o menos, me la rebusco. Me la vendió el turco a plazo. 2 pesos por semana. ¿Qué llevas aquí? Son los cartelones del festival. Sabés que hacemos un beneficio para los bomberos de Londrina, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. Pero lo importante es que empezaste a trabajar. ¿Qué dijo tu viejo cuando se enteró? Bueno, dijo que mañana me va a llevar a la fiesta. Y que me va a dejar bailar con vos. ¡Fenómeno! ¡Tenés un viejo que vale oro! ¡La de cortes y quebrada que nos vamos a mandar! Del barrio en la mondiana, sos el marrana y tenemos la garupa por lo bacán. Tenemos pretensión. Buenas, ¿qué tal? ¿Quieren pasar al baile? ¡Qué estúpido! Me estaba espiando. ¡Déjalo! Ahora que sos un hombre de provecho, que me espíe el mundo entero si quiere. Gracias, tía. Te juro que te cantaría un tango, pero en la calle queda fulera. Después la gente se para, se ríe. Claro. Che, Corita, ayuda un poco, vos. Qué locos. Viste, ¿no? Almada se quedó otra vez. Pero Alberto me dijo que volvería enseguida. Enseguida, enseguida. Cuando terminen el dichoso sindicato. Vení, pasa y saludás a mamá. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Elisa? De visita. Oh, la veo muy bien, doña Andrea. Bien, bien cansada, dirás. La vida del pobre, hija. ¿Viste esos locos allá abajo? Va a quedar lindo el patio, ¿eh? Sí, que se diviertan nomás. Son jóvenes. Después se acaban las fiestas, los bailes, todo. ¿Está de vacaciones ya? Antes de ir empecé. ¿Y para cuándo sos maestra? El año que viene, si Dios quiere. ¿Ves? Eso quería para vos, maestra. ¿Pero qué? La vida del pobre condenado a plancha perpetua. Pero mamá, ya cambiarán las cosas. ¿Cambiarán con lo que te has elegido para novio? Empezamos, mamá, otra vez. Otra vez y 100. Me lo vas a oír siempre. Almada es un buen muchacho, doña Andrea. Trabajador, honrado. Sí, sí, pero con las ideas que tiene en la cabeza nunca hará nada bueno. No son cosas de muchachos. De muchachos que terminan en la cárcel. ¿Qué hora es, che? Van a ser las 7. Mira, quería hablarte. Rápido, ñata, que salgo corriendo, ¿eh? ¿Qué pasa? Por lo de Almada, ¿sabes? Doña Andrea me pidió que te dijera... Ah, sí, ya sé lo que quiere. Hablé con el comisario del anarquista ese. Lo vamos a sacar de los líos del lunes. Y un par de días escuchando al comisario, le van a venir muy bien. Y a lo mejor meto en el calabozo a todos los vaguitos esos de la esquina, para que se acabe la patota. Cuidado, ¿eh? ¿Por qué esos muchachos? Descuida, ñata, que yo sé lo que son metejones. Entonces al oír la introducción, el vasecito criollo y pasional, olvida tu belleza angelical, nombrándome despertará. Tu pecho de emoción ha de latir, tus ojos de otro azul se vestirá, y se pondrá la noche sus galas embrujadas, y tú, mi dulce amada, temblará. Alberto,
esperado tanto. Rómulo, llévame a casa. Discúlpame que no te acompañe un instante más. Pero es que no me siento bien. Rómulo. ¿Otra escena? En todo caso, mi escena. Nunca imaginé que fueses tan hipócrita. No continúes. No te soportaré una sola palabra más. Es inútil que lo intentes. Por esa mujer despreciable, no he de callar lo que me atormenta desde hace tanto tiempo. Me lo dijeron repetidas veces, pero dudaba en creerlo. Yo compartí contigo días difíciles. Era la madre de tu hija. Se había respetado siempre. Si lo sabías, ¿para qué lo ocultabas? Hubiésemos terminado antes con esa situación estúpida que de pena he seguido sosteniendo. Rómulo. Venía a casa, pero para sentir el placer de volver a salir. Has logrado eso. Que sintiera un extraño gozo en alejarme de aquí, en dejar de escuchar tu voz, de ver tu rostro bajo la lámpara escudriñándome. Has hecho que todo esto me repugne hasta el hartazgo. Era él. ¿A quién llamas él? Bien lo sabes. ¿A qué viene? ¿Qué pretendes de mí? Que me lo devuelvas. ¿Es un muñeco, acaso? En tus manos, ¿qué otra cosa ha sido? Tontería. ¿No quieres una copa? ¿Te sentarás? ¡Cínica! Además, me insultas. Fingiste ser mi mejor amiga y llegaste a mi casa para destruirla, para robarla. Me das lástima. Ni orgullo ni dignidad te restan. ¿Qué clase de mujer eres? ¿Vienes a mí a que te devuelva qué? ¿Qué quieres que te devuelva? Lo que no fuiste capaz de retener. ¡Cállate! Pero si te sientes capaz, ¿por qué no sales a buscarlo y lo recuperas? ¡Cállate! Milagro es que no hayas traído a tu hija para esta escena ridícula. El espantajo de la bondad y una criatura llorando. ¡Cállate! La firma una tal Rosaura. Señor Camilo Canegato, ya vi usted. Cumplo mi promesa de ayer. Le escribo para expresarle por intermedio de estas líneas lo que personalmente no podría ni sabría. No se burle de mi timidez. Bueno, es él para burlarse de la timidez de nadie. Además, ya sabe que estamos bajo vigilancia. ¿Vigilancia? ¿Qué sé yo? Aquí ya no le dice señor, sino Camilo, a secas. Escuchen. Camilo, se lo ruego, tenga cuidado y no confíe demasiado en el sueño de tía. Quizá juzgue excesiva mis precauciones, pero algún día lo sabrá todo. No crea, eso no, que no me agrada oírlo. Al contrario, amigo mío, al contrario, estaría horas escuchándolo. Usted tiene un medio que habría mantenido viva la sonrisa de la Gioconda. De modo que se entrevistan en la casa de ella. ¿Y por qué no podrán hablarse a gusto? Porque será casada y tendrán miedo del marido. Enilde, déjanos solas. Esa Rosaura debe ser una solterona. ¿Y qué otra cosa quieres que sea? ¿Pero por qué creéis vosotras que es una solterona? Mamá, por Dios. Si se ha enamorado en esa forma de Camilo. Ah, sí. De modo que solo una tía vieja puede enamorarse de Camilo. ¡Mirad a la Venus de Milo! Una mujer moderna no escribe cartas de amor. Y menos perfumadas. Y en ese color rosa insufrible. Y usa esas frases cursis. Aquí lo llama... Amado mío. Como una heroína de teatro. Y aquí, chiquillo adorado. ¿De verdad puedo abrirla? Pero no. Si es una carta para Camilo. ¿Y usted cómo lo sabe? Aquí no está el nombre de Camilo. Pero mamá, es el mismo papel y la misma letra y el mismo perfume de todas esas cartas que ha estado recibiendo Camilo todo este tiempo. Lo que pasa es que la persona que le escribe se olvidó de poner el nombre. Dígame una cosa, ¿trajo sus documentos de identidad? ¿Yo? A ver si se ha venido sin ninguno y hay que aplazar la boda. Traje la cédula. Suficiente. ¿Por qué no nos muestra la cédula? A ver qué tal salió. Salí mal. Como todos. Ya vamos a espiarse en el registro civil. Bueno. Aquí está. Menos mal que la trajo. Pero usted no se llama Rosaura. Se llama Marta. Marta Córrega. ¿Pero cómo? ¿Camilo no les dijo? Les contó tanto de mí y eso, ¿no? ¿Y lo de Rosaura? Un capricho de mi padre. Todos me llaman así. ¿Y Camilo sabe que usted se llama Marta? ¿Cómo no lo va a saber? ¿Cómo no lo va a saber? Lo que pasa es que Camilo cuenta lo que le conviene. Lo mismo que su dirección. ¿Usted cree que quiso dárnosla? ¡Quia! Tenía miedo de que yo fuera a cantarle cuatro frescas a su padre.
Pero ahora podremos saberla. ¿Qué es lo que podremos saber? La dirección de la casa de Rosaura. ¿Pero por qué se empeñan en que recuerde aquella casa donde sufrí tanto? Linda, querrás decir. Una mujer rubia y... Matilde, azorada, perpleja, posándome por primera vez unos ojos de mujer que mira a un hombre. Sí, Matilde, yo soy un hombre, ¿me ves? No soy un ayo sin sexo ni instintos. Soy un hombre. Un hombre. Rómulo, vení. Sí. Querido, qué ganas tenía de conocerte. Pero te hacía distinto. Tiene cara de bueno. Rómulo, ¿esta es tu mamá? ¿A que vos también me habías imaginado diferente? Sí. Contame cómo. Alta, gorda. Y también con cara de madrastra. Por eso no querías conocerme. Sabes que no es así. Toñín, es mi nene. Tiene tu edad, pero es mucho más chico que vos. Toñín, mira quién vino. Se llama Antonio, pero le decimos Toñín porque es chiquito. Vos sos tan grande y tan fuerte. Vas a defenderlo, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, querida? Siempre trabajando. ¿Qué te pasa? Nada, querido. Lo de siempre. Rómulo. No, por Dios. No, pobrecito. Soy yo que no consigo hacerme querer. Si algo nuevo te hizo. Te digo que no. ¿Dónde está ahora? Vinieron a buscar. Jugando a la pelota. Hasta luego. ¿A dónde vas? A la canchita. ¿Cómo va eso? Muy bien, gracias, señora. Rómulo, por favor, ¿podés ir al almacén? No, mande a su hijo. ¿Estás enojado? No. Entonces, ¿por qué me contestas así? ¿Te he hecho algo malo? No. Porque si te he hecho algo, perdóname. Señora, mándeme a mí. Y a mí, yo también voy. Yo también, yo también. No, gracias. Estudien. Iré yo. Animal. Bueno, a ver esa cola. Son las 8 de la mañana. Yo a esta hora no... ¡No! No seas tontito, ¿pero qué tiene que ver la hora? A mi marido le encanta de mañana. Sí, pero yo no soy tu marido. Bueno, no te enojes. ¿Cómo no me voy a enojar si me comparás con un...? No me gusta la mañana. ¿No te das cuenta? Malo no. Pero no me vas a decir que no tengo razón. Ajá.
tenés gusto a dentífrico. ¿Y qué querés, querido? ¿Que no me lave los dientes? No, pero parece la propaganda de Colinos. Lo que pasa es que ya no me querés. Lo que pasa es que son las 8 de la mañana. Sé buenita. Yo no te pido que sea la noche. Pero, aunque más no sea, no podemos vernos a la siesta. ¡Estás loco! Es ahora no tengo excusa. Lo de la peluquería ya no se lo traga a nadie. Sé buenita. A la siesta. A las 2 de la tarde. A esa hora es lindo. Pero entendeme, querido. No puedo. Sospecharía. Sé buenita. ¿No ves que a esta hora no puedo? No puedo, yo me conozco, no puedo. Parecería que sí. Huelo ajo y me revienta. Yo no huelo nada. Pero yo sí huelo. Vos nunca olés nada. Aquí hay ajo. Aquí hay ajo. Aquí hay... Ahí está. Cuando yo te digo que así no se puede, es porque no se puede, no se... ¿Pero qué se le ocurrió comer hoy a tu marido? Fideos, alialli... Al diolio. Yo no compré ajo. ¿Y entonces cómo apareció ahí? ¿Por arte de magia? Ese no es mi bolso. Me lo debo haber olvidado en algún lado. Y tengo el monedero con la cédula. Bueno, no es nada. Ya te lo devolverán. ¿Y si se lo devuelven a mi marido? Porque en el monedero tengo la dirección. ¿Hoy qué hacemos? Bueno, y a mí no me metes en el lío. La idea fue tuya. ¿A quién se le ocurrió la excusa de la feria? Francamente, solo a vos. O a una merza como esa del ascensor. ¡La del ascensor! Cuando te elogió la escarola. ¿En qué habitación estará? Porque iba a este piso. ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Telefonista! ¡Deja! ¡Deja! Que esto te lo arreglo yo. A ver, la señora que entró con un bolso de feria. ¿Sí? Señora, pasé una nochecita. Es que no ha tenido tiempo de descansar, son las 8. Es que fue una noche larga, larga. Bueno, ¿va a atender o no? ¿Quién es? Una tal Rosa. ¿Rosa? No, Rosa. No. Estoy... Hola. Lo siento, me equivoqué. Mire, no ha llegado todavía. ¿Cómo? ¿Que quién soy yo? ¿Cómo...? ¡Faltaba más! ¡Que tuvieran celos de mí! Increíble, qué falta de respeto. ¿Por qué increíble? A ver. Bueno, porque usted es la esposa de mi patrón y yo soy muy respetuoso. Sí, pero algo debe hacerle para que estas mujeres llamen y llamen. Dígame una cosa. ¿Cómo hace para tener tanto éxito con ellas? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué yo tanto? ¿Por qué? ¿Por qué yo tanto y en cambio los otros? Bueno, pero es que algo... Algo debe tener porque... Mire que lo llaman y lo llaman. José, vamos, dígame, ¿qué les hace para volverlas tan locas? Debe ser mi temperamento. Es que soy fogoso, apasionado, soy... Ni pido ni doy cuartel. ¿En serio? ¿Que no da cuartel? No, yo de qué digo al ataque hasta que mate. ¿Y cómo comienza el ataque? Bueno,
Empiezo generalmente por el hombro, ¿no? Que es así como sensible, como mamacito. Entonces, después empiezo a bajar. Sí. Sí, así. Entonces, así como... Entonces, cuando llego a la cintura, le hago así como con chanfle, con la izquierda, ¿no? Chanfle, así se llama esto. Entonces, me empiezo a acomodar por aquí. Hasta que llega un momento en que yo me voy a... Ay, perdón, señora, pero es que estaba esperando esta llamada. Bueno... ¿Sos vos, Cadorna? Sí. ¿Quieren que vuelva dentro un rato? No, hacernos algo rico, gordo. A vos te gusta que el gordo esté allí, ¿eh? A mí. Uh-huh. Dale, si es tu jefe de prensa. Yo no necesito propaganda. Soy un producto genuino. Ay, entonces, ¿por qué andas diciendo por ahí que yo te mantengo? ¿Con qué herramienta querés sacar patente de Cafillo? Oíme. En cuanto se me dé una grande, te saco la joya del empeño. ¿Pero yo qué te reclamo? Con los tipos que conozco en el club y venir a elegirte justo a vos. ¿Y qué ventaja me llevan? Dale, decí. Que tiene mucha guita. Que usan doble apellido. Yo no me refería a eso, flaco. Hablo de los bochos, los ejecutivos del Afano. Son señores. Pero señores con mayúscula. Por ejemplo, vos... ¿Conocés al Macho Robles? ¿Al Cholo Morales? Sí. Son los que tuvieron la oportunidad que a mí todavía no se me dio. Y la buscás en los colectivos. Lo ves al Cholo Morales y parece un ministro. Igual. ¿Qué esperas para engancharlo? Ves que no entendés nada. Las bandas con mujeres y festicholas desaparecieron. Ahora todo se maneja a nivel empresa. El Cholo Morales es un ejecutivo. Acábala con el Cholo Morales. Cholo Morales, Cholo Morales. ¿Sabes qué era el Cholo Morales hace 3 años? Un rata. Eso era. ¿Lo conociste? Sí. Le debo un favor. Madrugaste. Hola. Tranquila, Liz. Richard Burton se la sabe todo. Más ahora que conocí a un veterano que es la enciclopedia de la punga. Me contó una que no tiene desperdicio. La tenemos que hacer antes de que nos hagan los manos. Thank you.
Ahora o nunca. ¿Sí? Haz lo que más te guste. Lo que más te enloquece. ¿Qué estás haciendo? Lo que más me gusta, comiendo mondongo.